Bienvenido y bienvenida a este MUCBOT del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Gobierno de España. Un lugar en el que cada participante se convertirá en protagonista activo del proceso de aprendizaje desde la primera semana. No importa si acabas de llegar al mundo de la programación y la robótica o si eres un experto, tenemos un reto para ti. El reto de la semana de MUCBOT está etiquetado de acuerdo a los cuatro niveles y tú puedes escoger el tuyo. El reto de la semana vale por cuatro. Los retos, según la Real Academia Española de la Lengua, son un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. El itinerario NutBot es el adecuado si eres de los recién llegados a la programación y la, y la robótica educativa, si no te atreves con las tecnologías y la inercia al cambio te produce una cierta incertidumbre. Boldbot, son para ti si eres de los que te atreves a lanzarte a la aventura de programar, aunque no seas un iniciado. Workbot es para ti si tienes cierto conocimiento previo y algo de soltura en esto de la programación y la robótica educativa, pero aún no has desarrollado un perfil profesional en estos campos y nunca te has atrevido con nuevas creaciones de diseño propio. En ese caso, Workbot es para ti. Finalmente, ProBot. Si eres un profesional de la programación y la robótica educativa, practicas y te atreves a crear, diseñar y utilizar, no lo dudes. Lánzate al itinerario de retos Probot. Cuatro niveles para un único reto. Cuatro niveles que se pueden programar cuándo y cuántas veces se desee. Durante el proceso no estarás solo. El equipo de dinamización y la metodología que se propone, trabajo en solitario, en parejas, tríos. Espacios sociales y fuentes de información variopintas y de distintos niveles de complejidad acompañarán a la superación de los hitos semanales para llegar a la recta final. Recuerda, aprendemos junto a los otros y a menudo gracias a los otros, pero sobre todo aprendemos porque queremos superar retos que nos fijamos nosotros mismos. ¡Ánimo!